Maria Cató, en realidad somos 6 miembros, hemos venido hablando. Voy a hablar yo en general porque ella no estaba segura de poder venir hoy. Y bueno, pues nosotros nos conocemos estudiando escenografía en la Escuela de Arte Dramático y la idea surge de ver cómo estamos siempre realizando proyectos que nadie ve. Entonces, todos teníamos otras carreras, veníamos de otros estudios y nos dábamos cuenta que podíamos hacer ya cosas, pero el problema, como siempre, es el dinero, ¿no? Entonces, en la escuela ya usábamos mucho el reciclaje y veíamos que era una manera interesante de mostrar nuestras ideas, ¿no? Partir de un material que tuviéramos a mano, que pudiéramos mezclar la idea del reciclaje con la creatividad y de ahí pues más o menos nace la guerrilla cartoon. En principio pues nosotros nos dedicamos al mundo del teatro, es los estudios que estábamos realizando, pero también la idea nace a raíz de ver cómo otros emprendedores que teníamos alrededor, gente que creativa, pues le faltaba como un algo, ¿no? Un punto de un escenario, era nuestra opinión, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues lo que hicimos fue proponerle a algunos amigos que veíamos que podían necesitar nuestra ayuda o nuestro punto de vista, pues proponerle proyectos. Estos proyectos surgen y se dan bien y la gente empieza a ver lo que hacemos y fue cuando ya pues le damos nombre y el primer paso fue crear un Facebook que usamos como una especie de blog en la que colgamos cosas como esta, ¿no? Que es un estudio de arquitectura que hace este pop-up y entonces dar un poco pues la tridimensionalidad al cartón y os vamos a enseñar una serie de proyectos que ya hemos realizado. El primero es para una ilustradora que ha montado un espacio aquí en Sevilla que vende sus ilustraciones y todo, bueno, distintas aplicaciones de la ilustración en camisetas, en ropa de infantil y que pues tenía un espacio vacío y entonces surge una idea de para todo lo que hacemos es efímero, intentamos que dure poco tiempo para que sea una colaboración que vaya teniendo distintas, bueno, que no se quede en algo que dure, no sé, eternamente, sino que vayas, que pueda, que sea vivo, ¿no? Y en este caso hicimos para la inauguración de la tienda pues esta serie de casitas voladoras que han tenido mucho éxito porque están perviviendo, llevan ya 2 meses y no se caen y los globos tampoco. Y entonces pues nuestra idea de efímero se ha quedado. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Pues, entrar en proyectos que tengan cierta lo efímero este, ¿no? En ello, ¿no? Como en este caso era una inauguración pero ha quedado como parte del escenario del diseño del interior, ¿no? Y luego este es el gran proyecto que hemos hecho así como para darnos a conocer. ADMIA es una asociación de creativas que lo que hacen es que se unen una vez cada temporada para mostrar sus productos. Ellos, pues hay marcas de ropa, hay marcas de... hay otra chica que hace encuadernación, cada uno son pequeñas empresas, entonces se unen y hacen como un evento que dura 2 días y presentan sus productos y venden directamente. Entonces alquilan un local que normalmente está en bruto. Entonces nosotros lo que le propusimos es pues crear una especie de imagen, ¿no? De corporativa y de darle pues vida a esos 2 días en los que cada marca tenía su propia imagen, pero creíamos que necesitaban de una imagen común. Que lo claro, y de cartelería, por ejemplo, porque cada espacio que ocupan es distinto, ¿no? Esta vez en la que intervenimos nosotros era un palacio que hay en la calle Madre de Dios, que esta es la planta, que era una casa muy interesante y que es un espacio en sí ya muy bonito, pero claro, era una vivienda. Bueno, era un espacio de exposiciones, vivienda, y había que darle un aspecto de gran tienda o de algo así. Entonces nosotros lo llenamos de cartón
directamente en la puerta, por ejemplo, el cartel que te invita a entrar y te hace pensar que hay algo dentro. También al principio pues podía resultar extraño porque era un palacio, cartón, palacio, pero pienso que pudimos ese contraste pudimos amenizarlo y a la gente pues, le resultó muy, muy interesante, la verdad. Sí, porque de primera parece como que el reciclaje ya da un aspecto de sucio, de no sé, que no va a quedar un buen resultado con el reciclaje, pero el cartón, por ejemplo, es un material que al final queda muy limpio y que podemos encontrar relativamente fácil, incluso poniéndonos de acuerdo con otras empresas que lo usan en su día a día, ¿no? Y que luego pues, va directamente al reciclaje. Nosotros le damos una segunda vida a ese cartón. Y en este caso, pues nosotros le propusimos a ellas, digo ellas, porque son, en la mayoría son, vamos, son mujeres todas las de la asociación, y les propusimos hacerle una ciudad. La tematización era una gran ciudad de cartón, ¿no? Y como Nueva York, una ciudad. Sí, pensaba como ellas compiten contra las grandes marcas, ¿no? Pues era ofrecerles como que ellas iban a estar encima del capitalismo, ¿no? Y de esos grandes edificios. Y esto ya pues son pequeñas cosas que hacíamos para darle vida al bar, pues el marcar bien el probador, lo llenamos todo de cosas. Esto, por ejemplo, era un stand de un ilustrador y usó pues nuestra. Él estaba en una parte que era un fondo, pues le dimos un soporte para sus ilustraciones y ya pues cada uno fue cogiendo cosas y las fue incluyendo dentro de sus tiendas. Y esto fue un fotocall que hicimos que tuvo también mucho éxito porque claro, llegaba la gente y no solo era ver cosas y comprar, sino que luego pues hacían las fotos y el Facebook de las chicas de Admia pues estaba lleno de fotos de la gente colocándose las pelucas, las gafas y resultó muy divertido. Está esto a la guerrilla, las cosas. Y esto ya es como los distintos están con las cosas. Hicimos gorros también, la gente se los colocaba. Y pues al final pues la vida de eso pues eran los dos días que tenían, ¿no? Y duró y luego se recicló y desapareció. Y esto es una tienda también, unos amigos que tienen una tienda de segunda mano y que la tienda no tiene espacio físico, ellos van ocupando otros espacios y ellos hicieron un día, por ejemplo, de venta en un taller de bicicletas y nos pidieron un stand. Y pues ahí tienen el stand para la bisutería. Entonces intentamos adaptarnos a cada cliente. El cliente pues, nos dice a lo mejor qué es lo que busca exactamente o nosotros intentamos captar la esencia de su marca. En este caso de Vaga, que es una marca de camisetas que borda, bueno, borda camisetas y borda tejido en general, hace ilustración bordando, ¿no? Nos pidió un packaging. Habían contactado con dos tiendas, una es Red House, que es un espacio nuevo que hay, que en realidad es una cafetería, pero vende también moda, y otro es un espacio que hay que tiene cosas ecológicas solo, ¿no? Tejidos ecológicos, que está en la calle Regina. Y entonces ella quería personalizar ese packaging para cada tienda. Entonces le propusimos distintos prototipos y os vamos a enseñar. Bueno, esto fue unas cajas también para rebajas. Normalmente ella lleva su marca a distintos mercados, ¿no? Y necesita pues llevar cosas para personalizar su espacio. Por ejemplo, le hicimos unas cajas muy sencillas, pero que usaban parte de sus ilustraciones, de sus camisetas, para el espacio de rebaja. Y este es uno de los packaging. Nos basamos en la percha convencional y directamente es una percha, que luego es la tienda Verde Moscú, que luego se convierte en la caja de la camiseta y te lo llevas como una bolsa. Entonces ella luego con su logo personalizó el packaging y también está impreso nuestro logo y te llevabas directamente la publicidad con la camiseta. Vamos, os la podéis llevar, que existen todavía, hay unos cuantos. Y esperemos que se vendan todos y podamos hacer más. Y este es el que está en Red House. Como ella usa lo del bordado, pues introdujimos el cierre con el cordón este
y luego hemos hecho cosas como esto en un espacio también de que hay distintos creativos juntos, pues le hicimos un árbol de Navidad uniendo, era una diseñadora de moda, entonces tenía muchos retales, le hicimos una mezcla de ambas cosas para felicitar la Navidad. Y luego hemos hecho cosas personalizadas. Hay gente que nos hace cargo de cosas para un escaparate o simplemente para hacer un regalo. Un minuto, perdón, vamos rápido. Los cascos estos. Bueno, esto es parte de lo de Mucho Más Que Marques que hemos enseñado. Hicimos hasta las papeleras, pues también era una cosa como muy fácil, pero cuidábamos los detalles. Y bueno, cosas también infantiles. Hemos hecho un taller con reciclaje de rollos de papel higiénico y ahora vamos a hacer uno el sábado de carnaval para que la gente se haga su propio disfraz. Y bueno, si os queréis pasar, estamos en la Osa Mayor, que es un espacio que está en Pasaje Mayor, y vamos a estar el sábado de 11 a 2 de la tarde. Y luego va a haber cervecita y esperamos que sea una fiesta del cartón y del carnaval. Y bueno, os voy a contar, en realidad estamos ahora mismo con eso de los talleres, ¿no? Hay gente que nos invita en sus espacios a talleres de reciclaje y también estamos haciendo una instalación para la Caja Habitada, que es un hostal, un albergue, hotel, un pequeño hotel, es muy interesante el espacio, que tiene un espacio de exposiciones y nos lo han cedido el mes que viene, lo vamos a tener entero la guerrilla Cartoon y esperemos hacer algo interesante y que os guste y que os paséis a verlo. Y bueno, tenemos Facebook y tenemos... Facebook es Guerrilla Cartoon y Twitter es Guerrilla Cartoon, porque nos sobraba una letra. Y bueno, nos falta tener página web y es importante eso, llevamos desde el mes de octubre, finales de octubre, y con poco tiempo, con pocas reuniones, todo esto ha sido rápido, pero bueno, como va marchando, pues vamos adelante, porque parece que a la gente pues le gusta. Y la verdad es que estamos bien, contentos. La base es la diversión, vamos. Diversión. Que nos lo pasamos muy bien. Y sobre todo eso, ir reinventándonos, ¿sabes? No solo disponer de... Y que si se ocurren ideas, pues de eso pueden surgir también otras cosas. Ahora también estamos haciendo un maniquí para otra chica que necesita llevarse el maniquí siempre y pesa, pues el cartón es que le soluciona el problema. Y bueno, pues eso, si tenéis preguntas. ¿No? ¿Preguntas? ¿Todo el cartón es reciclado o para hacéis temas estructurales? Pues ese es el siguiente paso. Ahora mismo estamos reciclando, entonces lo que te encuentras pues puede tener capacidad portante o no. Entonces, y de hecho se encuentran maravillas, ¿eh? Lo que pasa es que hay que hacer un trabajo de... vamos a tener que contactar en un futuro. Hay mucha magia. Si hemos pensado en un futuro que si tenemos que comprar cartón para... Porque imagínate que tenemos que hacer algo que tenga más consistencia o cualquier cosa, que seguramente, pues sí... Y cortar cortadoras láser, estamos viendo todas esas posibilidades porque nuestro ejemplo, por ejemplo, en el caso, yo lo he dicho antes de presentación, yo soy arquitecto, entonces mis ejemplos son estudios de arquitectura que trabajan con cartón, que los hay, que solo trabajan con cartón, para temas de stand, de ferias y cosas así, y por supuesto, eso sería un paso. Pero de todas maneras me parece que es interesante, parte de lo que nos gusta es el hecho de reciclar en sí. El que creo que también podría, vamos, hemos visto cosas, por ejemplo, que hace IKEA con sus propias cajas, creativos que utilizan las cajas de IKEA para promoción. Me parece una manera también interesante para las empresas de usar su material con sus logos y de, no sé, que se pueden dar las dos cosas, ¿no? Que sí, que pensamos en eso, ¿no? Y que además al final el cartón, aunque lo compres, es reciclado, ¿no? Que no es que... No estamos engañando a nadie, ¿no? Que también... Y hay gente que, por ejemplo, el packaging este que he enseñado de Devaga, pues los que eran cajitas pequeñas, pues es fácil encontrar cartón limpio. Pero el otro es más difícil, todo ese lienzo limpio, y ella ya nos lo ha sugerido. Pero claro, eso sube los costes. Esto parte de la base de que no tenemos dinero, ni nosotros ni nadie. Entonces, lo que queremos es
hacer entender a la gente que todo lo que es decoración, que si hay una persona detrás pensando en cómo vender tu marca, que todo lo que envuelva a algo va a hacer que se venda mucho mejor y que eso, que la tematización, la escenografía, que todo eso es importante y que no podemos pensar que porque estemos en crisis vamos a quitarnos todo lo que es bonito, aunque parezca malo utilizarlo con el mundo del diseño, quitarlo de en medio, ¿no? Porque eso hace que nuestra vida sea mejor. Y entonces, pues si tiene que ser cartón, pues en principio nos ha parecido interesante partir de cartón. Si la gente ve que hacemos cosas interesantes y lo quieren madera, pues... Se puede aplicar a otros materiales. Pues montamos la guerrilla madera, ¿sabes? Pero por ahora es la guerrilla cartón. ¿Sabéis si la bandolera esa que ponen en las farolas, el ayuntamiento, cuando pasa esa promoción, todo eso se recicla o se tira a la basura? ¿Te refieres a las que son como banderolas plásticas, ¿no? Que es un material plástico, sí, un tejido plástico? Yo he visto, vamos, empresas que las reciclan, que creo que las compran o hay una... He visto gente que hace bolsos. Y hacen bolsos con las banderolas. Sí. Una marca Freida. Freida era una marca alemana, pero había una que creo que era de española, Sevilla, sí. Que hacía, se veían carteles, se veían bolsos como los de Freida, pero en las tiendas, digamos, alternativas de Sevilla te encontrabas una chica que hacía los bolsos iguales, ribeteados. Y con los carteles del maestro. Incluso se las venden directamente, creo yo, a la gente de ese evento. O sea, si tú has ido a la Bienal de Flamenco, luego tienes el bolso con... Creo que era un pero poco ese rollo. El ayuntamiento, cuando tiene dinero, pues no sé, o supuestamente no tiene. Pero hace unos años yo realizaba eventos para el ayuntamiento y le solicitamos las banderolas cuando acabamos. Para nosotros reciclarlos y decían, no, nosotros tenemos la empresa que nos lo hace y se lo repartían entre ellos después los bolsos. Lo utilizaban. Para ellos mismos, o sea, para hacer regalos. Con el cartón también hay empresas que recogen el cartón en Sevilla. Hay distintas calles así del centro que son peatonales, que esa empresa va con la furgoneta unos días para que no estén en la puerta. Y nosotros tenemos que llegar antes. No, sí, no. La gente participa de eso y es muy gracioso. Si tú le dices a los comercios que necesitas el cartón, no, da igual para qué, ¿sabes? Te lo guardan, es como un juego. Un nombre, un juego. Guía, bien. Claro. Sí. Lo de guerrilla es verdad, sí. Ha habido también gente sensible a lo de la guerrilla y a nuestro icono, pero nos vamos a mantener. Lo sentimos, pero me parece que no. Que guerrilla cartoon no puede ser agresiva, o sea, de base. Y es un poco jugar con eso, ¿no? Somos una guerrilla, pero pacífica totalmente. Y bueno, si no peleamos por los cartones, ni nada, ¿sabes? ¿No tenéis página web? No tenemos. Vamos a ello. Vale, pero vamos, mañana tenemos. Vamos a ello, es que ha sido hace poco y ha sido al ver cómo las personas estaban recibiendo el mensaje, parece que es vato. Que es positivo, entonces ya estamos poniéndonos las pilas. Nos hemos ido a lo más inmediato, ¿no? Lo del Facebook empezó solo para comunicarnos entre nosotros y ver si la idea, y dándole... Sí, proliferaba, me parece. Sí, dándole forma, y lo que intentamos hacer, que ahora mismo soy yo la que lo lleva al Facebook, es que cada día haya algo en cartón, que no es nuestro, sino... Bueno, hoy, por ejemplo, hemos hecho una cajita de forma de corazón, y la he hecho yo, que ella me ha preguntado, ¿eso dónde la has sacado? Y digo, no, sí que lo he hecho yo esta mañana, ¿sabes? Porque ya como reblogueo cosas, intento que siempre haya la firma de quien sea, ¿no? Incluso hay muchas cosas que te dan los patrones, vamos, ¿no? Directamente. Bueno. Y bueno, eso parece que también tiene un seguimiento de gente que le está gustando, porque hay cosas muy fáciles y hay cosas complejísimas, ¿no? Hay mucho mundo eso. Era para, si no teníais, ofrecerme que regalaros, por lo menos durante un año, el primer año, lo que es la página web, el diseño, por supuesto. Y, genial, ¿no? Y demás, pues, contarme ello. Gracias. Los crowdfunding. Del cambio se lleva algo, ¿no? No, pero aquí es directo, ¿no? Bueno, pues nada. Muchas gracias. Muchas gracias.